Esto es debido a la onda de calor u ola de calor, a la cual conocemos como un periodo de tiempo corto en el cual las temperaturas aumentan, y esto es debido a la humedad. Esto va muy relacionado con la humedad, y por lo general ahorita aquí en el estado de Oaxaca hemos tenido algunas lluvias que han sido principalmente provocados por la entrada de humedad. Debido a esto aumentan las temperaturas. Las temperaturas más altas que se han registrado en el mes de agosto es en la región del Istmo, la cual se registró de 42 grados centígrados. Aquí para Valles Centrales la máxima temperatura que hemos tenido es de 35 grados centígrados.